donde vive la tía Isabel. La tía Lela. La cuñada Lela. Mami, porfis, con Santi que coma alguito, porfis. Ya, ¿y usted el papá? No ir a comprar el pollo, yo, ma. Espérese, espérese. ¿Lo puedo hacer todo al mismo tiempo? Suave, suave, sí, sí, yo lo voy a ayudar. Yo le voy a ir a hacer. Eso es lo que le estoy pidiendo, nada más. Bueno, conmigo no hay problema. Espero que le dé usted de comer porque el niño no come. Cuidado con el viejito, cuidado con el viejito. Ya te están buscando, que dónde está. Lo que me he fijado es que aquí en Costa Rica hay su negrito, ¿eh? Sí, los de limón. Los de limón vienen a limonado. El limón es la provincia. Es como Bluefield de Nicaragua. Ajá. Ya estamos llegando, venía a abrirnos ya. Que mande okay. toda la tribu a ayudar con las cosas. Isa, Ronnie, vienen los bizcochos. Bolsa que vienen amarradas, esas no hay que bajarlas, esas son de tu tía. Okay. Sí, pero no hay que dejarla tampoco que se vea, porque cualquier no. cosa que se vea, ya tú sabes, invitación. ¿Ah, sí? No, está atrás. Santi. Estamos en Valencia, San Rafael, abajo. A Vizcaya, ¿se llama aquí? Vizcaya. Dice bienvenido a Vizcaya. A Vizcaya. Vizcaya. Se llama Vizcaya entonces. Vizcacho. Ah. ¿Y eso qué? ¿Una radio? Tiene una torre ahí. Son torres de telefónicas. Ajá. Y de internet. Oh. ¿Eso fue esa ahí, man? Sí. Hace mucho que lo recogieron. Debe estar loco esperándolo. ¿Quién? No, ya casi. Hubiera llamado mami. Todo se parece, pero... Sí, todo. Sí, sí, porque ustedes no van a querer esperar. Llámalo. Ah, mami. Están encerrados aquí la calle. Sí, la feria. Oh, es la feria. Se me olvidó. Mira, ese es el carro de mi tía Yolanda. Lastimablemente no lo llegué a... No es esa película, el soundtrack dice... Oh, esa se llama Fantasma. O oh, no, Ghost, que es espíritu. Yo la vi. Que la negrita se conecta con... Sí. El muerto. Sí. Buena pelea, esa es su película. Cuñada, ¿usted no la vio esa película? No, no la hice. Ah, pero es que por eso es que no creen los fans. La sombra del amor. Al mol, Dani. Al mol. Mirlo ahí arriba, para que miren todas las cosas. No, niña, vamos a llegar a donde fuimos. ¿Ustedes quieren pasar todo el día en esto? No, Luis. No, no quiere ir a. Ahora en la noche, cuando nos vengamos. Oh, sí, ok. Que pasemos por ahí, tú dices. Sí, está ahí donde la isla. Llegar al viejo no quiere. ¿Quiere a dónde? Ah, no, mi tío no le gusta. Dice. ¿El qué? ¿A buscar quién? Al cementerio. A ver qué, ya se murieron, si se reviven, sí. Que se lo oiga la Yolanda. ¿Y por qué? Si ya están muertos. Ya eso es del pasado, hay que dejar a esa gente tranquila. Mira, por eso es que la gente no vive tranquila, porque viven pensando, ay, pobrecito, se murió. Todos vamos a llegar ahí, todos nos vamos a morir, ¿ok? No hay que estar tampoco babiando en cosas así, porque figúrate, uno después se enferma. Aquí estamos en la entrada del Walmart. Ahí va la Scarlett con Ronnie y los dos nietos. Venimos de compra. ¿Está la bicicleta? ¿Puedo pasar?
Mira cómo venden queso. Que le dio a Santi, ma, del queso. Ajá. Queso ahumado. Allá en los Estados Unidos cerraron a una que estaba haciendo queso en el baño. Un montón de leche ahí, una salvadoreña. No tiene que tener cuidado. ¿Quién le compra y a dónde compra? Ajá. Uno no sabe qué clase de higiene están usando. Mira, yo le iba a traer pollo a los perros aquí. Había un pedazo de pollo que nadie se lo va a comer. Para botarlo, mejor dárselo a los perros. Se me quedó. Es que al, aquí, uno... trabaja allá, por su, esa esquina. Ajá. Ajá. Dicen que el señor se está ganando el millón. Sí. 90% nicaragüense, dijiste. Sí, 90. Aquí mandamos los paisas. Ajá. Ahí está. Me estaba llamando, creo que Yolanda, pero no me ha vuelto a llamar. ¡Hey, papi! Roberto, trabajando como esclavo, como todo obrero, como todo obrero, está bien, dándole duro. ¿Le gusta lo que usted hace? Claro. Como que se ve que le gusta, ¿eh? Está disfrutándolo y lo mantiene en condición física. Claro. Eso está bueno. ¿Cómo se llama usted? Concepción. ¿Ah? Concepción. Concepción, mucho gusto. Yo soy Luis. Encantado. Oh, ese es el último miembro. Hola, okay. Diga hola ahí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cuántos años tienes? Tiene 3. Oye, a ver. Estos son tus 2 enanos. Un mensaje para allá, para las tías. Hola. Ay, tío, cuando andé bañada. No, pero no te preocupes, no te van a hueler. ¿Usted que se llamaba Maná? La panadería Maná. Estando aquí con un título. Esa es la clínica. La clínica, ok. Ese les dicen Evais. A ver, ¿dónde está la panadería? Ya casi llegamos a la panadería. ¡Santiago! ¡Precioso! ¡Muñeco! Ah, le gusta la seguridad, se siente seguro. Él es muy precavido. ¿Qué se llama la cuarta? La cuarta, y aquí está la panadería, en la cuarta. La cuarta. ¿Y cómo se llama la panadería? Panadería Habacuc. 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 Es que antes la tenía en Maná. Pero yo no conocí eso. ¿A esa dirección tú me enviabas a Maná? Oh, Maná. En aquel tiempo. Sí. Ah, entonces ya cambió de lugar. Oh. Santi. Ay, otro. Y esos cajones tan grandes aquí en esta calle tan pequeña. Ah, para los muchachos que se recreen, qué bueno. ¿Quién hizo eso? La comunidad. Qué bien. Por el peligro de que no tengan la calle.
Aquí se llama Los Ángeles. Ah. Esa zona. Aquí se llama La Terminal. Aquí se llama La Terminal, esta calle. La Termi. Toda esta zona de aquí. Oh, toda esta zona. No, no era Carpia que se llamaba. No, sí, pero tiene sus puntos. Su diferente. Terminal o San Vicente. Aquí. Ok, hay dos entonces. Sí. Terminal porque pasan los buses a dejar la gente. Aquí es la terminal, pero el sector se llama San Vicente. ¿Y esos buses van a diferentes provincias o...? Solo a San José. Solo a San José, ok. Al centro de San José. Es la mejor línea de bus de Centroamérica. Ajá. Esta de Carpio. Sí, se ve que tiene buenos vehículos. Y es la que más genera plata en Costa Rica. Ajá. Cada 3 minutos sale un bus lleno de gente. Oh, wow. Entonces tiene mucho negocio aquí. Claro, y la ruta que tiene es la mejor porque recoge a todo mundo. Sí. Ronnie, Santiago, lo encerraste en ese carro. Esta es la casa de Scarlett. Tiene un satélite arriba. Carro de Ronnie, que es un Daihatsu. La moto de Jefferson, de su trabajo. Y esta es la calle donde vive sus hermanas, sus tías, Scarlett. Aquí la construcción es siempre improvisada. No hay código porque todavía la municipalidad no ha llegado. La parte de atrás entrando. ¿Quiere que pasemos saludando? Sí, quiere que pase un toquecito. Ok, le voy a decir a Jefferson que llegue a la panadería. Bueno. Conmigo no hay problema. ¿Un poquito de tequi o qué? No. Más tarde vamos a tomar cerveza. Ya yo dejé de tomar medicamentos. Me volví a levantar. En la oscuridad. Oh, okay. Me volví a acostar. Esta es toda la remodelación que están haciendo, ¿no? Eso es lo que están haciendo tu sobrino, Ay, si yo tuviera más tiempo, bueno, quizá dentro de 2 semanas. ¿Amaneciste bien? Dentro de 2 semanas, no, cuando regrese por 2 semanas. La solución la tiene CarboTrap, un suplemento 100% natural, sin efectos. Aquí a la izquierda es para donde mi teoría. Oh, aquí a la izquierda, doblando a la izquierda. Ok. La panadería. La panadería. Y a la izquierda. ¿Dónde estás? Como para allá. Okay. Ese carro rojo. Ok. Ah, ya sé aquí. ¿Ese carro rojo es de él? No. ¿Para acá? Si usted marca ahora al 40 segundos, ¿a qué él viene? ¿No es que está trabajando? No, sí, pero es que él trabaja en todo Carpio. Oh. Él vende tarjetas de recarga. Ya, yo le debo dinero a él, yo creo. Jefferson hace millones al día. ¿Ah? ¿Hace millones? ¿Le va bien entonces? A él no va el jefe. A él le pagan su salario. Oh. El jefe hace millones. Sí. Y a veces puede vender $3,000 diarios. ¿Y él anda en vehículo o caminando? En moto. Llegamos a la producción. ¿La moto es de la compañía? Sí, sí, de la compañía. Escuchamos a Pablo López, te espero aquí. ¿Y qué va? ¿De casa en casa? ¿Necesita alguien tarjeta? No, solo los negocios. Oh, ya. ¿Cómo llegaste a aquella habitación? Carne asada. ¿Carne asada? Muy rápido. Es una iglesia. Ok. Luterana. ¿Ahí es la iglesia que ustedes van? No. Es iglesia luterana. Ok. Es la iglesia católica. Esta es la iglesia católica, ok. Qué bonito como estamos llegando. Sí. No sería que un pez. ¿Ah? Esa niña que va más seria que un pez. Esa.
todavía. ¿Ya le arreglaron el contador a ustedes? Estaba roto. ¿Al medidor? Sí. Sí. ¿Cuál es la casa de ustedes? Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Así vivía mi hermano en una casa. Con él, así como... Pero lo de él era una puerta de cama. La parte de, tú sabes, de abajo de la cama que tiene springer. Lo usaba como para seguridad. ¿Aquí ustedes? Aquí. Ok. Aunque no entre de lleno, no era una ley que... No, tendrían que desbaratar todo eso ahí. ¿Por qué? Una vez más adentro, una vez afuera. Sí. No hay una uniformidad de código. Señores, entrando a Carpio aquí, para que conozcan esto, la panadería. Trabaja Jefferson. Oh. ¿Él trabaja para una panadería? No, el señor. Él está trabajando hasta las 8:30, dijo que hasta mañana nos vemos, dijo. ¿Sufre usted de obesidad a causa de esta terrible enfermedad? ¿Ya tienes condiciones como colesterol alto? Me corto porque quiero que... Son como casas improvisadas, ¿verdad? Cada uno hace su construcción como pueda. No hay código de construcción. No, no han entrado. ¿Quieren entrar? Desde digital, internet de 5 megas y Tigo Music a solo 30.990 corones. Es momento de magia. Es momento de Tigo Star. Parque lo inauguraron en diciembre. Ajá, ¿parque de qué es? Para niños, de recreación. Oh, parque de niños. Es el primero. De recreación, ok. La tierra deseada. Aquí estamos entrando a Carpio. Entonces es una nueva planta de tratamiento de agua. Oh, ok. Nueva planta de tratamiento de agua aquí al lado. Aquí está la constructora Meco. Una constructora. Para hacer el paso. Ya me imagino. ¡Qué elegancia! Vea. Vea, hermana. Vea cómo está, muy redonda. ¿Cómo es esa ciudad? Gracias, mamá. ¿Qué pasó? Todo esto es parte de Escazú. Eso ya es Santana. Todo ya es Santana. Okay.